Hola, ¿qué tal a todos, gente? ¿Cómo estamos? Aquí como los 50, aquí estamos en un nuevo vídeo. Y hoy estamos aquí en una replay comentada en World of Tanks, en el mapa Paso Montañoso, con el fantástico Cromwell, un tancazo que cada día me está gustando más también, otro fijo de mi garaje. Tanque medio de tier 6, que tiene unas cualidades muy, muy, muy buenas. Y que si sabe que aprovechar, cualquiera que sepa aprovecharlas un poquito, pues disfruta muchísimo con este tanque. Es un tanque muy, muy divertido de jugar y que te ofrece muchísimas posibilidades. Bueno, primero, arrancamos en el mapa. Seguimos ahí este Cromwell, pero enseguida vamos a ir a coger nuestra posición, que es... Primero vamos a intentar pintar un poquito al enemigo, ¿vale? No le tengo sexto sentido aún al tanque, con lo cual tengo que andar con cuidado con estas cositas. Pero bueno, en vez de pintar de este lado de la derecha, voy a pintar aquí, en este lado de la izquierda, que me ofrece más posibilidades de escape, si puedo cruzar. Ha sido un tanque rápido, no tengo problemas de cruce, así que vamos por ahí. Y aquí nos ponemos. Y esperamos un poquito, nos ocultamos. Así tengo rápidamente, como podéis ver, una posibilidad de escapar hacia atrás rápidamente sin salirme del fuego enemigo. Sin que me molesten mis compañeros de equipo. Y esperamos ahí a ver si sale algo. Vamos a esperar un poquito. Y ahí tenemos un Hellcat. Como no sé si tengo el sexto sentido, si no, no lo hubiera disparado. Pero como no sé si tengo el sexto sentido y no me sé si me ha, digamos, pintado a mí, por lo que hago es dispararle y me aparto, ¿vale? Ahí aparecen más ahí. Seguimos por aquí de momento. Fijaros que el flanco de la zona de J1 está bastante desprotegido. A ese no le he tirado, que este movimiento iba a fallar, o sea que total no le he tirado. Fijaros cómo se coloca el enemigo y fijaros que en la zona de HJ1 no hay nadie, ni de ellos ni nuestros. Yo tengo miedo, ahí empiezo a marcar porque digo, coño, que no va nadie por ahí, a ver si nos van a pillar por la espalda. Y nada, pues en un momento habrá que tomar la iniciativa. Tenemos entre 50 y el Chafi. De momento tenemos ahí. Ahí tenemos otro Chafi, al cual le empezamos a disparar. Fijaros el DPM que tiene este tanque, rapidísimo. Disparo cada 3 segundos. Y ahí está, ya hemos hecho la pieza allí. No hay problema, de momento no hemos recibido daño. Seguimos aquí en esta posición de momento. Mirando los movimientos, y me sigue preocupando ese flanco, como podéis ver que tengo ahí. Aunque tengo un T50 y a ver si pinta. Pero nada, así que decido moverme, irme con el T50 para ese flanco. Vamos, la partida empatada, 3 a 3. Llevo ahí dos tanques tocados ya. Aún no he recibido daño. Y me empiezo a mover, empiezo a aprovechar la velocidad del Cromwell y el movimiento. Me voy por aquí por la parte de atrás por si viene alguno. Intentamos movernos rápidamente en la partida. Primera parte, spoteo. Y ahora a partir de ahora a correr, aprovechar la velocidad y la agilidad de este tanque, que es lo que nos tiene que dar en estas situaciones también. Da cuenta que es una partida de máximo tier 6. En estas situaciones es un tanque que permite bastante, bastante el moverse y no tener que ir. También tenemos la suerte de que por aquí, por este flanco, no viene ningún enemigo. El enemigo también ha dejado desprotegido este flanco, al igual que nosotros. Pero bueno, estamos ya enviando dos unidades, que es la mía y el T50S. Y vamos por aquí. Veis que no pintamos nada, camino libre. Pues nada, pues nos metemos por aquí. Y llegamos aquí, esperamos a ver si el T50 pinta algo. Le vamos de apoyo. Y sin problema ninguno, ahí tenemos un Chafi, el Chafi que estaba por ahí pululando. Pues lo vamos a perseguir al Chafi. Y aquí empieza la persecución a lo Benny Hill. Para estas situaciones lo que hago es auto-aim, ¿vale? Y empieza a disparar y así solo me tengo que preocupar de, digamos, perseguirlo. Se van a fallar muchos tiros, pero... Por lo menos solo tengo que apretar el botón de disparo y mover el tanque, ¿vale? Ahí vemos, no sé si tenemos, si tiene el auto apuntar, pero si no lo tiene, yo sí que lo tengo. Supongo que sí, porque está escapando. Yo lo sigo persiguiendo, ¿vale? Está la partida 6-6 igualada. Ahí. Le sigo tirando, le he pillado un rebote con el Cromwell, un rebote con el Cromwell, ahí disparado. Ahí ya la vamos a empezar a meter. Le bajamos ahí. Ahí la primera se la fallamos. Pero esta se la metemos, ya la dejamos listo para la siguiente, que se nos ha fallado. Seguimos con el auto apuntar aquí, ¿eh? Y ahí ya lo hemos conseguido. Vale, le hemos pillado varios rebotes. Y lo que voy a hacer es, como están capturando, digamos, perdón, capturando, hay enemigos en base, como podéis ver ahí abajo, ¿vale? Me voy para base. En vez de quedarme aquí a capturar, me voy a ir a base. Vale, se queda aquí capturando el T50. Sí, quizá lo dejo desprotegido, pero quizá prefiero moverme más hacia base. Que es la decisión más lógica en este momento para intentar, digamos, resetear cuando empiecen a capturar o por lo menos meterle bullas allí. Así los tenemos totalmente rodeados. Ahí están. O sea, que ahí vamos ganando 18. Hemos levantado un poquito la partida. Una partida, ya veis, como interesante, ¿eh? Llevamos 582 de daño con dos bajas y tres tanques tocados. Y ahí tenemos ya uno capturando. Pues nada, nos tiramos para allí rápidamente. Ahí está, estamos ya llegando a base. Y tenemos ahí al T1 Heavy, solo hay uno capturando, aunque había dos marcados. Pero vamos, llegamos aquí al T1 Heavy. Lo encontramos ahí en techa chatarra. Ampliamos la... le pegamos un tiro.
Con la suerte que el primer tiro que le pegamos ha sido chorritiro, pero está ardiendo. Y ahí le metemos otro, va a caer, y ahí ya lo rematan. Vale. 1440, tenemos un VK, el VK que le vamos a dar, le vamos a coger el culito. Está subiendo, mal movimiento por parte del VK. Y le vamos a pillar el culito y dispararle a placer. Y además con la torreta apuntando hacia adelante. Pues mal movimiento, giras tarde y ya está. Tercera baja, 1190 de daño. Y ahora que vamos a hacer, solo nos queda la artillería. Así que vamos a intentar buscarla. Lo que voy a hacer es intentar buscarla, pero sin volverme loco. Es decir, si mientras la busco no la encuentro, bien. Si mientras no la busco no la encuentro, me voy a capturar base y listo. Paso a andar detrás de una artillería, que todo lo que importa es ganar la batalla. Así que así lo vamos a hacer. Nos movemos. Vamos a ir por aquí. La gente se mueve. Que lo pintamos bien, que no lo pintamos, pues no pasa nada. Sin movernos locos, tenemos la partida bastante controlada como para hacer el capullo y centrarnos y movernos locos en pillar una artillería. Pues nada, nos vamos a base y nos ponemos a capturar. Primeramente vamos a hacer un reconocimiento, porque estuviera por ahí por base. Yo si fuera la artillería no estaría, así va a ser, no está. No está la artillería. Pero ya veis que el Cromwell, las posibilidades que ofrece, un tanque que es muy 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 divertido de jugar, de verdad. Con el cañón top, es decir, yo lo tengo élite, me faltan solo las habilidades, pero lo tengo élite y es muy muy divertido de jugar. Con el cañón top, con el otro cañón sufres un poquito más, pero con este cañón, el último, por lo menos penetras y tienes un buen DBM. Bueno, ya veis que llego a la base y para no levantar, digamos, la liebre o hacer saltar la alarma, no piso lo que es la base. Me pongo a buscar aquí a ver si pinto, ¿vale? Veo que no pinto, pues nada, aquí no hay nada, aquí abajo no hay nada. Zona segura por aquí. Me doy un paseito por aquí arriba primero para asegurarme. Vale. Ahí nos aseguramos, de momento sigue sin ser pintado la artillería enemiga, con lo cual deducimos que se ha ido por la zona de F1 por ahí, de la zona de 1. Porque por otro lado había enemigos, había amigos por todos lados. Aquí tampoco lo pintamos, pues nada, nos vamos para abajo y nos ponemos a capturar. Estamos en zona libre, nos ponemos a capturar y listo. 14-9, 1190. Me doy un paseito por aquí primero. Es decir, me aseguro todos los caminos, pero por ahí como veo que viene la artillería, rápido me doy la vuelta. Viene la artillería nuestra. Vale, llego hasta aquí. No pasa nada. Pues vale, quedan, digo, 7, quedan 8 minutos. Pues nada, me doy la vuelta y me pongo a capturar. Pasando de todo. El resto de compañeros sigue buscándolo. Ahí tenemos el T-150 que va por la zona de 1, que es la única zona posible que la que podría estar, porque como podéis ver los otros lados han sido todos controlados. Pues nada, yo me pongo aquí en base y me quedo a capturar sin problema de ninguna clase. Que así también cogimos puntos de captura. Ahí está la artillería, se ha cargado a SVK nuestro. Ahí, como veis, estaba ya por la zona de unos, ahora se ha retrasado. Vale, se ha cambiado. Yo quedo aquí dando vueltas a lo indio. Bueno, a lo indio, no sé cuántos indios has visto con un tanque dando vueltas. No sé por qué digo eso, pero bueno, en fin. Ahí me tropiezo. Y nada, lo que hago, veo que la artillería venía para aquí, pues lo que voy a hacer es intentar colocar el tanque ahí esperándolo. Perdón. Y aquí vamos a colocar aquí un poquito el tanque, así, vemos que por ahí queda el T-150 y el Su-85, a ver si la pillan. Ahí se la ha hecho la 314, ya habéis visto que le ha dado la vuelta, se le escapa. Así que lo que voy a hacer es, como veo que viene, puede llegar a abrir para aquí mientras capturo, lo que voy a hacer es coger posición de espera. Ahí viene ya el M37, nos va a llevar a capturar. Pues nada, aquí nos quedamos por si viene la artillería por aquí. Cogemos el tanque, lo colocamos, cerramos la mira y esperamos que nos venga mientras capturamos. Pero no va a ser así, la partida se va a ganar por captura. No hemos vueltas que darles, así que ya sabéis, un gran tanque Cromwell. Si os gusta, os aconsejo que lo desarrolléis y lo probéis y le deis una oportunidad. Así que hasta luego, chicos.